Ahorita una reunión con el señor gobernador del estado, el general Carrillo, que es el comandante regional, que llegó anoche, y el día de hoy nos reunimos en el cuartel 5 de mayo, analizando precisamente todo lo que tenga que ver con la seguridad en todo el estado, y asimismo también planear la seguridad para la visita del señor presidente de la República el próximo domingo 16 de junio en Gómez Palacio, Durango. ¿Seguridad será de igual manera más austera? Sí, austera nada más con inteligencia y con estrategia, así es. ¿Qué corporaciones estarían? Todas. ¿Todas? ¿Incluyendo el ejército? Incluyendo el ejército, por supuesto, de una manera discreta. ¿Condiciones entonces de seguridad en la comarca Lagunera? Todo muy bien, hasta el mando especial, que también nos ayudó cuando vino el señor presidente de la República el día 28 de diciembre, que estuvo hablando de los programas sociales, y que también ahorita hay por parte de la Secretaría de Bienestar un recorrido donde lo está atendiendo también el subsecretario de Gobierno allá en La Laguna, Manuel Ramos Carrillo, para ver los lugares donde se podrían llevar a cabo los eventos del próximo domingo. Todavía no están definidos ni la hora. Se prevé que pueda llegar en vuelo comercial el señor presidente de la República a Torreón, Coahuila, por la mañana, y regresarse por la tarde, tarde-noche. ¿Los límites los van a reforzar en la zona limítrofe? Sí, una de las cosas que estamos analizando es lo de Guasamota. Ajá. Para nosotros es muy importante Guasamota por lo que representa en determinado momento la incursión que puede haber de algunas organizaciones criminales de la delincuencia organizada que puedan pasar por Nayarit o por Zacatecas. ¿Ya no se han presentado enfrentamientos, conflictos? Se presentó uno muy leve donde no hubo lesionados y donde huyeron por parte de algunas gentes que tuvieron una incursión al estado por esa zona, por el lado de San Pedro de Jícoras, que es un lugar muy bonito, que es donde todavía tenemos nosotros los antiguos aztecas, que ellos se autodenominan los mexicaneros, que son los que todavía tienen el dialecto de hablar en náhuatl. ¿La Guardia Nacional le estarán viendo este tema con el presidente? Estamos viendo también lo de la Guardia Nacional y hoy también lo analizamos. Estamos viendo lo de los terrenos. En un principio nos pidió la Guardia Nacional que quería terrenos en Guadalupe y Victoria. Fuimos a ver. Posteriormente tuvimos reuniones de donde la estrategia podría ser en Vicente Guerrero, por estar cerca ahí los límites con Zacatecas, Nombre de Dios, Puana, Xúchil, y lo que quedó fue prácticamente que lo que habían aprobado a nivel nacional es que fuera en Guadalupe y Victoria. Entonces, el día de hoy presentamos exactamente cuáles son ya los terrenos que ha adquirido el gobierno del estado para que en ese momento se haga el cuartel en Guadalupe y Victoria, que va a estar... ¿Elementos más